Vamos a sacar la cubierta central del depósito. Y ahora tenemos que retirar el asiento para poder sacar los dos siguientes. Y ahora esto va cogido con unos clips. Y ahí está. Pues ya tenemos la pieza que necesitamos para hacer la faenita. Aquí tenemos una pieza central que cubre el depósito de las 850 Adventure de la AGS. ¿Y qué vamos a hacer? Pues le vamos a dar un toque de color. Llevamos dándole vueltas a proteger la zona esta y la que se lleva todos los roces al subir, al bajar y al moverse encima de la moto. Sabemos que hay pues, una inmensa gama y variantes de protectores para esta zona. En este caso esto es una pieza de plástico, pero no se acaba de librar de los arañazos, ¿no? Y acaba siendo marcada. Lo primero que tenemos que hacer es retirar el adhesivo que tenemos aquí dando instrucciones a los chicos de los genes. Lo que estamos haciendo es darle un poquito de calor para conseguir que el adhesivo ceda y nos cueste lo menos posible retirarlo del soporte. Vamos a ver si cede. Que además si lo hacemos así, lo que vamos a evitar es que se queden residuos del adhesivo. Ya estamos viendo que esto va a ser una fiesta. Nada, la mitad del adhesivo se nos ha quedado ahí. Segunda fase, limpiar la pieza. Para esto no hay misterio. Alcohol y paciencia. Lo lógico es que cuando aplicamos color, pues la cola de la pegatina se reblandezca y se quede dentro de su soporte original, pero no. También hay que tener en cuenta que es un adhesivo que está expuesto a la intemperie, al calor, y todo esto hace que luego den problemas para retirarlo. Al final ha habido suerte y esto ha salido relativamente fácil. Perfecto. Esto no tiene más misterio que dejar la zona perfectamente limpia, libre de polvo de cualquier tipo. Y aquí tenemos lo que vamos a colocar. Con un vinilo decorado, un mimetizado. Este es el dibujo que va a ir sobre la pieza. Claro, lo que hay que elegir es la cantidad de material que nos hace falta y qué tramo del diseño nos interesa más o nos gusta más. Estoy cortando con unas tijeras y esto se corta con una cuchilla, porque si no, no le damos continuidad al corte. ¿Y qué lo hacemos? ¿De arriba abajo o de abajo arriba?
No sé qué es peor. Nosotros lo vemos en internet y se ve todo así bastante sencillo, pero de sencillo no tiene nada, ¿eh? Y es bastante complicadillo ir no dejando burbujas. Es peliagudo, ¿eh? También tiene que ver mucho el vinilo. Tenemos un poco de todo. El vinilo que tienes que despegar y se te va acoplando encima, se te va pegando a la mesa. Hay que ir calentándolo y ya vemos, hemos llegado a la mitad del orificio de la tapa del depósito. Pero bueno, vamos al lío. No es sencillo, ¿eh? No es sencillo. Hay que tener muchísima paciencia para no dejarte burbujas por el camino y luego tener que volver a despegar toda una zona por una puñetera burbuja. ¿Vale? Antes de volver a recuperar la zona que ya habíamos pegado, pues hay que calentarlo para que tenga flexibilidad al vinilo. Vamos, un auténtico tostón. Por eso la gente que coloca esto, pues se gana su buena pasta. Luego nos sorprende muchas veces, como siempre, la pasta que nos cobran, ¿no? Por los trabajos que requieren, pues es una técnica. Hombre, que yo no soy ningún profesional y tampoco me voy a volver loco con el acabado que le quiero o pretendo dar a esto. Ya vemos el vinilo, bueno, lo que nos ha costado y nada, pues es un poco... Luego también veremos lo que aguanta, ¿no? Ya vemos que los colores, pues, se van perdiendo de los estrujones y del estiramiento y lo vamos calentando y sobando. No calentamos suficientemente el vinilo, pues lo que ocurre es que no coge la elasticidad necesaria y al final sale muy bien. Plan B. Un poquito complicado mantener la pieza inmóvil y ir aplicándole tensión al vinilo y además estirar. O sea que al final me he inventado esto. He conseguido sujetar la pieza a una silla y aquí me he fabricado una especie de taburete que me facilita el trabajo. Tenemos prácticamente fijada a toda la pieza el vinilo y nos queda lo mejor, que es acabar de rematar todas las aristas y recortar el sobrante. Bueno, es bastante complicado llevar esto al sitio, ¿eh? Tienen dos cosas que ver. Primero, la pieza en la que vamos a trabajar, que no tenemos mucha idea de cómo se hace. Como un profesional seguramente tendrá una técnica. Me ha tocado desechar la mitad del papel. Hay que saber por dónde tenemos que empezar a colocarlo. Si empezamos a colocarlo de un extremo al otro, seguramente el vinilo se nos va a ir. Entonces, si la pieza tiene alguna curva o tiene una zona especial, como es la apertura del tanque, pues es ahí, en este caso, en el lugar en el donde tenemos que empezar, ¿no? Y empezar a aplicar el vinilo de dentro hacia afuera. Otra cosa a tener en cuenta, pues es la calidad del material. No es lo mismo un vinilo que podamos trabajar bien, que sea cómodo, que tenga tensión, porque ya he colocado alguno. Aquel era muchísimo más sencillo de trabajar. Y este, sin embargo, sí, pues también cede al calor y demás, pero es bastante rígido, ¿no? Lo vemos que se queda bastante tieso. Entonces, también es un vinilo barato. Eso va a ir en proporción a lo que nos vamos a gastar. Desde luego es la mejor opción si lo que no queremos es coger y echarle pintura a la moto, la queremos mantener original, queremos hacer una prueba de cómo nos va a quedar, si nos gusta, si no nos gusta, en piezas pequeñas, pues es una opción. Pero hay que tener claro de que vamos a desechar material fijo. Si no lo hemos hecho nunca, no nos va a salir bien a la primera. Es algo un poquito tedioso. Bueno, vamos a ver. La única manera de ir secando las arrugas, en el momento que nos aparece que alguna burbuja, pues es ir quitando y poniendo de nuevo el vinilo, calentándolo. Y lo volvemos a llevar al sitio. Y para quitar una burbuja donde ya no se ha aparecido, pues es empezar precisamente por ahí. Yo no lo estoy haciendo con una espátula, que sería lo suyo a lo mejor. Porque así voy colocando zonas de menor tamaño
está toda la pieza prácticamente terminada. Ahora solo me queda rematar los perfiles del edificio principal. Nosotros vamos tirando, no podemos tirar de manera uniforme de toda la hoja a la vez. Y al final, en algún lado, siempre aparece una arruga. Lo normal, se les prepara una cinta a lo largo de todo el perfil que se quiere cortar y se dejan a ras de la pieza. Pero esto es una chapuza, así en toda regla. Aquí lo único que quiero mostrar es que no es tan sencillo. Tiene su técnica, necesitas herramientas, no las tienes, aún teniendo las herramientas, las tienes que saber utilizar. Bueno, vamos a soltar la última pieza. Finito. Aquí está la pieza terminada. Esto es todo el remate. He dejado bastante material por el interior para que no se despegue, puesto que yo no he cortado bien los perfiles de la pieza. Nada, ya está. Ahora solo queda montarla en la moto y a ver qué tal queda. Aunque los colores son más azules, los de la moto. Vamos a montarla. Bueno, pues aquí estamos, vamos a acabar de colocar la cubierta del depósito, la cual hemos modificado. Y aquí está la obra de arte. No sé yo cómo queda. ¿Qué me dicen? Un poco festivalero, ¿eh? Toque de calidad. ¿Qué les parece? Protector de depósito. Terminado.